amigos, ¿cómo están el día de hoy? Veremos una idea de un zombie para PvZ2, zombie bombero, comenzamos. Bombero zombie es un zombie ideado para tiempos modernos en plan VS. Zombies 2 apareciendo por primera vez en el nivel 30 o 25 y 27. Al entrar en el césped, bombero zombie se apresurará a la novena columna y volará todas las plantas dentro de las columnas quinta a novena con una manguera de agua antes de avanzar normalmente por el césped como cualquier otro zombie. Todas las plantas que son golpeadas con la manguera de agua quedan empapadas, lo que reduce su velocidad en un 50% durante 10 segundos, en los que luego estarán completamente secas, o, si son una planta de fuego, quedan aturdidas temporalmente por la misma duración. Cualquier planta de un solo uso que sea golpeada por la manguera de agua se activará en lugar de empaparse. Las plantas de fuego que están cerca de plantas empapadas pueden acelerar el proceso de secado al doble. Zombie bombero puede ser un gran problema para tus defensas si no estás preparado. Su capacidad de empaparse puede dificultar el rendimiento de sus plantas y también aturdir efectivamente sus plantas de fuego por un tiempo. Tratar de hacer una defensa compacta asegurándose de que ninguna de sus plantas ofensivas esté presente en el quinto al noveno carril podría funcionar, aunque esto puede afectar la potencia de fuego bruta general de su propia defensa. Si su defensa consiste en plantas de fuego, a menos que sean plantas cuerpo a cuerpo, sería una buena idea plantarlas más cerca de la casa para asegurarse de que estén fuera del alcance de los zombies bomberos para empaparse. Sin embargo, si planea componer su defensa principalmente con plantas basadas en fuego, deberá asegurarse de que su potencia de fuego bruta sea lo suficientemente buena para garantizar que el zombie pueda ser derrotado a tiempo antes de que rompa sus defensas. Ya que reciben la mitad del daño de los ataques de fuego, pero esto no debería ser un gran problema ya que su resistencia solo está protegida. En cuanto a la capacidad de empaparse, a menos que el nivel en el que estés jugando tenga una cantidad abrumadora de zombies bomberos infiltrándose en el césped, no debes preocuparte demasiado si una línea de tus plantas de fuego ha sido aturdida, ya que otras plantas de fuego cercanas lo estarán. Capaz de ayudar a secarlos más rápido y reducir la cantidad de tiempo necesario antes de que puedan volver a la acción. Pero, por supuesto, como se mencionó anteriormente, usar una defensa que se compone principalmente de plantas de fuego no es una buena idea si hay una cantidad relativamente grande de zombies bomberos en el nivel, porque puede haber una posibilidad de que no haya muchos. Queden plantas de fuego que no estén empapadas para ayudar a secar rápidamente las otras plantas de fuego empapadas. Recuerde que, sin embargo, incluso si sus plantas no están basadas en fuego, Zombie Bombero aún puede ralentizar sus plantas usando su habilidad de empaparse. Una forma de contrarrestar esto es anular el efecto de desaceleración usando la habilidad del altavoz que acelera las plantas cerca. Bombero Zombie Dureza. Protegido Velocidad. Básica, flit y al entrar al césped, inmune a las baldosas chamuscadas y medio resistente a los ataques de fuego. Golpea las plantas con una manguera de agua para empaparlas. Especial, inmune a las baldosas chamuscadas y recibe la mitad del daño de los ataques de fuego. Especial, empaparse ralentiza las plantas y evita que las plantas de fuego ataquen temporalmente antes de tener la costumbre de hacer estallar todo lo que se encontraba a su alrededor con una manguera de agua. Bombero zombie tenía la mentalidad de combatir el fuego con fuego. La última vez usó una táctica basada en el dicho de que cuando una casa se incendia, no salió tan bien.